Y un segundo, oye, ¿y por qué no están bien puestos los objetivos de consecución? Le pregunto a aquel que está mirando el móvil. ¿Que por qué no están bien los objetivos de consecución? ¿Por qué no están bien? ¿No lo ves? Y por ahí, ¿me podéis decir por qué no están bien los objetivos de consecución? O sea, que la cosa es que lo veáis. Si estáis por allí, que yo sé que el objetivo fundamental de venir a clase es el colegueo con el bro. Oye, ¿qué tal, bro? ¿Tal? ¿Cómo te ha ido el finde? Pero que yo lo que quiero incluso que veáis lo que vamos a hacer. Si no, no tiene gracia. Bien, tenemos los gráficos de con la posición inicial. ¿Hay unos jugadores que son de ataque y otros de defensa? No, son de equipo. Bueno, aunque sean dos equipos y no sean uno ataque y otro defensa, es más interesante ponerlos además de colores diferentes por figuras diferentes. ¿Vale? Aunque sean ataque o defensa. Pero bueno, tampoco es. Luego, ¿por qué habéis repetido en los objetivos motores en los tres logos exactamente igual? Objetivos motores, objetivos motores, objetivos motores. Hay tres logos diferentes para cada uno, tres simbolitos. Eso ayuda luego a verlo. Y luego, por ejemplo, sobra la. Yo lo digo así un poco exagerado, sobra la poesía. Los objetivos de consecución son los siguientes. Y luego, los objetivos de consecución son. No, no. Objetivos de consecución. Tener yo no sé cuánto. O sea, toda esa palabrería sobra. Y lo ponéis pues con las letras lo más grande posible. Pero está. Eso lo digo para que lo corrijáis, que no es una cosa así que esté tan mal. Esto es un juego muy parado, porque es que nada más que se ven dos flechas de movimiento, solamente se van a mover dos jugadores o algo. El lanzamiento. Pero como ponga. Ya, si lo que digo es flecha, para que intentéis poner cuantas más imágenes de movimiento, aparte de poner la posición inicial, que intentéis poner cuantas más imágenes donde muestren el movimiento lo mejor posible. No hace falta poner a todos los jugadores, como aquí, tenéis puesto a 8 o algo así, o 9, de cada sitio. Podéis poner a 5, pero si es posible además proporcionados con el campo, más o menos. O poner en una parte del campo. Y luego tenéis dos pósters, ¿no? Ahí, ah, no, eso lo habéis dejado así, que no. Vale. Habéis puesto el tiempo bien. Y los objetivos, pues fomentar el trabajo en equipo, eso no es un objetivo motor. Eso no es un objetivo motor, fomentar el trabajo en equipo, ¿o sí? ¿Eh? Es que en verdad el juego es el equipo, pero no miraría como si fuera. Bueno, el juego no es el equipo y tú vas de rojo. Ya, pero puede idealizar. ¿Y qué tiene que ver? Y hoy es lunes, si lo que quiero decir, no es un objetivo motor. El tema es que tiene que. Donde pone objetivos motores, pone objetivos motores. Y fomentar el trabajo en equipo no es un objetivo motor. ¿Lo entendéis? ¿Eh? El trabajo en equipo, por ejemplo, ¿qué objetivo es? Yo es que lo relaciono con otro objetivo. Otro objetivo. Claro. Mejorar la resistencia, pues sí, mejorar la resistencia respiratoria de los alumnos a través del movimiento, bien. Desarrollar la capacidad de diseñar tácticas para conseguir el objetivo de una forma más inteligente. Objetivo motor no, ¿eh? Pero la táctica no tiene que ver con lo que sea del motor del juego. Con lo que sea de motor del juego. Que a lo mejor tiene que. Si haces una buena táctica te ahorras tanto correr. Pero no es un objetivo motor. Eso tendrá que ver con el juego. Tú en el juego, tú puedes tener otros objetivos dentro del juego. O a lo mejor dentro de los objetivos de consecución tienes que hacer alguna aplicación táctica, lo que quieras. Pero no es un objetivo motor. No es un objetivo motor. Objetivos de consecución. Los objetivos. Tener menos balones en el campo propio asignado que en el contrario, tratar de enviar mayor número posible. Bien, eso parece que está bien desde tener, porque siempre se empieza con tener. Si no empiezas con eso, empiezan los objetivos, que ya está mal. El objetivo meta sería conseguir ganar dos rondas para ganar el juego, ya que se disputarán tres rondas en total. Vale, pues entonces tendrías que poner a lo mejor. ¿Cómo se gana una ronda en el objetivo de consecución? Ganar una ronda es finalizar el tiempo con tal. Y gana el que haya finalizar dos rondas, o sea, ganar dos rondas frente a. O ganar dos rondas o lo que sea. Pero lo que tenéis que daros cuenta es que tenéis que explicar
en qué consiste ganar una ronda, que ahí no queda claro. La regla, me parece muy bien que lo hayáis puesto esto así más grande, pero también para tanto las reglas como el cuidado, como las sanciones, lo que sea, tenemos logos, o sea que los podéis poner, ¿vale? Aunque seáis los primeros y parece que os estoy dando más caña, que todos lo oigan, no es... O sea que a todos vamos a evaluar. Y ya está, vamos a empezar. Los gráficos con más movimiento, ¿eh? Venga. ¿Ya está? Sí, sí. Pues bueno, nosotros somos José, Raúl, Lucía y Paul, y nosotros vamos a jugar hoy a la evasión, que es un juego que consiste en que vamos a formar dos grupos y a cada grupo le vamos a asignar una parte del campo. Por ejemplo, el grupo de Raúl de Manu, por ejemplo, va a tener esta parte del fútbol sala, toda la línea. Y luego el otro equipo va a tener el otro campo. Lo que consiste en el juego es muy sencillo, lo que tenéis que hacer es tratar de enviar el número mayor de posible de balones y al terminar el tiempo, el grupo que tenga menos balones en su campo gana. Ahora mi compañero Raúl va a explicar las reglas y las sanciones. Bien, las reglas de dicho juego serán: no se puede lanzar a la cara del contrario, no se puede lanzar el balón con una parte del cuerpo que no se haya indicado en ese momento, porque como hemos dicho habrá distintas rondas y en cada ronda tendrá unas diferentes variantes. Tampoco se puede, uno puede retener un mismo balón en tus manos durante mucho tiempo, porque claro, si no yo me quedo el balón y cuando quede en pocos segundos lo lanzo. Y también no se podrá lanzar el balón a la grada, ya que la grada no forma parte del campo. Si no se cumple alguna de estas reglas, las sanciones serán: el jugador que no lo haya cumplido se saldrá y ahora tendrá que hacer 10 flexiones para poder volver al campo, ¿vale? Y en cuanto va a haber tres partes, ¿vale? Y en cada una de ellas, pues, habrá que lanzar el balón con una diferente parte del cuerpo. En la primera va a ser con el brazo, cualquiera de los dos, la segunda con las piernas y la tercera con la cabeza, ¿vale? Cada X tiempo dirán más stop y quien tenga menos balones en su campo conseguirá un punto. Para tres rondas, pues al mejor de tres. Sencillo. Y ya está. En un segundo. Entonces, las líneas que habéis puesto ahí, ¿qué significan? ¿Desplazamiento? No, lanzamiento. Pues según la simbología que tenemos, eso no es lanzamiento. Mirad la simbología, que la simbología es una flecha grande con dos... Discontinua. No, lanzamiento no, eso es pase. La gorda, ¿no? Eso es pase. Eso ahora mismo sería, está mostrando que hay un desplazamiento de un jugador. Cuando... Sí, exactamente. Pero la miráis. Sí, exactamente, una flecha doble así. Pero mirad lo que está en lo de la simbología, ¿vale? Venga, vamos. Y cada miembro de la pareja se pone en un campo distinto. Y no hagáis trampa, que vamos a estar cada uno, o sea, todos árbitros en cada campo para mirar la relación. La diferencia entre el lanzamiento y el paso es que el paso va a tener que dar el lanzamiento no tiene nada. Y el paso es el que se veía con paso. Para el día de antes de la clasificación de cada uno. Si nosotros, por ejemplo, hacemos todo el mercado tradicional, va a ser aquí un día. Como muy tarde, te lo puedo enviar domingo. Vale. Aparte de los jugadores, que por cierto, a este no le hemos contestado nunca, ahora hablamos. Por ejemplo, yo siempre lo he hecho en falta. Ahora con lo siguiente. No vale la grada, tampoco. Thank you.
cuando tengan el material, que vengan rápido. Llevad un segundito. Mirad, cuando hagáis un juego y sea susceptible de que algún balón móvil o alguno que no esté muy bien de la cabeza y quiera esconderse aquí debajo de la mesa o algo encima, así, o encima. Por encima, ha habido caso. O sea que lo que estoy diciendo, estás jugando al escondite, estás jugando a pillar y alguien se sube de pie encima de la mesa aquí porque para que no lo pille. No va bien. Debajo de la mesa exactamente igual. O cogerme a mí para que haga de pantalla. Para matarlo. ¿Vale? Entonces, de igual manera, si veis que va a haber balones que van a dar aquí, tenéis que hacer lo posible para que no haya ningún balón que dé por aquí. ¿Vale? Hoy eran de goma espuma y no han dado mucho, ¿vale? No llegaba. Solamente había como 4. Pero lo digo por eso, que lo tengáis en cuenta y lo que tengáis en cuenta para otras veces. A mí me gusta mucho que haya porterías en diagonal, que no sean así, que haya... Pues la diagonal, en vez de hacerla con esto, la haces allí, o la haces allí. Pero que lo tengáis en cuenta, ¿de acuerdo? Pero nada, por lo demás me ha parecido bien el juego. Y hay muchísimas modalidades de este juego. No variando.